Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Cuevita Gaming, bienvenidos al Reino de Navarra. Soy Patitodo y seguimos jugando como Eniko el Sabio, que con sus 51 años, pues ya no le quedan muchas primaveras. Pero bueno, estamos en el año 998, nos acercamos ya al segundo milenio, y lo primero que vamos a hacer es encontrar un adecuado alcalde para la ciudad de Guardia. Vamos a venirnos aquí en todo, porque no hace falta que esté en nuestro reino. En mi cultura, mi religión, y que no sea ya gobernante de nada, que además sea un hombre, porque si no nos van a dar problemas. Y vamos a ver cuál es la persona adecuada. Evidentemente nos interesaría uno que tuviese mucho stewardship de este, y vemos que podría ser este, por ejemplo, un buen general. Sí, no sería mala idea este hombre, aunque quizá este sea más interesante todavía. Este me gusta bastante, la verdad. No es mal general, es bastante bueno. No, no sé. Bueno, este va a heredar. Tiene herencia. No, no, pues vamos a coger a este. Vamos a ver si quiere venir a nuestra corte. Que no. Bueno, pues vamos a hacer una cosa más sencilla, y es irnos a nuestra propia corte. Y veis que no tenemos demasiadas personas útiles. No tenemos demasiadas personas que nos vayan a servir en este sentido. Una pena. Una pena. Es que este sería lo ideal, pero claro, ¿cómo hacemos para que venga a nuestra corte? Vamos a ver. No quiere porque... bueno, se lleva bastante mal con nosotros, vale. Estos nada, son herederos. Este tiene 11. Es que para 11 ya lo nuestro, ¿no? Nada, pues venga, vamos a nombrar a este, a Tibo, que por lo menos se llevará bien con nosotros. Y eso también es muy importante. Ciudad de Guardia para ti. Y esperemos que bueno, la acepte y que nos haga bien ricos con esta ciudad. Aquí lo vemos. Ciudad de Guardia, pues ya tiene un nuevo alcalde. A ver. Alcalde Tibo de Guardia, que rápidamente se irá enriqueciendo y mejorando la ciudad sin que eso merme nuestras propias arcas. Ya solamente nos queda Tudela. Vamos a esperar a tener unos 1500 de dinero y hacer ya la ciudad que nos queda aquí y tener toda Navarra completada. Vemos que, bueno, pues no parece que tengamos demasiados problemas. Tenemos unos trades buenísimos, la verdad. Todos estos son bastante buenos. Quizá menos casto y caritativo, que no son especialmente adecuados. El resto son bastante buenos. Sí, cínico nos puede dar algunos problemillas, pero no es un trade malo. Y los atributos también son potentísimos. Vamos a ver si vamos complementando ya con nuestro focus, que nos va a dar 300 de prestigio y 150 de piedad, lo cual está muy bien. Sí, son 15 años en paz, en los cuales no conviene declarar la guerra, pero bueno, ya que son nuestros últimos años, no nos van a venir mal, no nos van a venir mal. Cuando cumplamos 55 años, empezaremos a hacer algunas perrerías. Vamos a tener que sacar de aquí tropas, me parece. A ver, vale. No, no me gustan nada. Uf. Quizá este mejor, pero no me gustan nada ninguna de las opciones. Ahora somos tímidos. Menos dos a la diplomacia, pues no es que sea muy buen trade, la verdad. Por cierto, este tiene aquí muchísimos problemas. Quizás sería un buen momento para declararle la guerra. No sé, no sé. No podemos declararle la guerra, es verdad. Estamos ahí en paz absoluta. No, no, no. No me traigas aquí nadie. Vale, pues nos llevaremos mejor con el Kaiser. Vamos a mirar qué tal están nuestras opiniones internas. Deberíamos mejorar la del señor de Aragón.
Así que vamos a traer este hombre para acá y lo vamos a colocar aquí. Aunque tampoco es un hombre que me interese mucho al señor de Aragón, porque pretendo robarle sus títulos en breve. Ya sé que es un niñigo y que debe ser pues nuestro tío abuelo o algo así, a quien le dimos todo el ducado de Aragón. Pero un hombre que tenga los tres condados es demasiado poderoso. No tiene los tres, tiene aquí a otro. Pero no me interesa. Mira, ahí está en guerra aquí con sus propias tropas. A ver, ¿este qué va a heredar? Mira, fijaos, va a heredar los dos. No me interesa. A ver, esta llega a su mayoría de edad y esta quién es, nuestra hija. Joder, pues hemos tenido una hija bastante mayor. Vamos a ver con quién podemos... A ver... Ah, que es aquí. Vamos a ver con quién podemos casarla. Y nos interesaría... Pues alguien interesante. Valga la redundancia, ¿verdad? Valaquia es un país bastante interesante, aunque está un poquito lejos. ¿Esto de quién son? El Imperio Bizantino. Hace mucho que no nos aliamos con ellos. Y este hombre es bastante joven. Vamos a aliarnos con este. Que nos dará 4 de prestigio. No es mucho. Pero la alianza del Imperio que... Hombre, no viene mal. No viene mal. Valaquia... ¿Esto quién son ahora? Ah, rebeldes, vale. A ver, una posición en el Consejo. Vamos a ver nuestro canciller. Pues vamos a colocar a alguien de nuestra mejor confianza, que puede ser Ochoa. Sí, puede ser Ochoa, nuestro hijo. Pero yo creo que va a ser mejor que sea el alcalde de Tolosa. O incluso... no tenemos a nadie que tenga ninguna habilidad principal relacionada con la diplomacia. Mal. Sí, vamos a colocar a este. Le quitamos la posibilidad de liderar ejércitos. Y le pondremos, a ver si me deja la rueda del ratón. ¿Dónde estaba? En Aragón. Ahí. Vale, pues... Seguimos. Nuestra guerra aquí contra el príncipe de Beligrad en breve acabará. Que veis aquí, se está pegando bien duro. A ver, venga, permitir el duelo. Y bueno, pasa el tiempo, vamos a subir un poquito más la velocidad. Ahora mismo no está pasando nada que requiera nuestra inmediata atención. Y básicamente las cosas están bastante tranquilas. Curiosamente, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un repasito general de la situación. Tenemos aquí nuestros territorios norteños. Vemos que las cosas en Inglaterra van cambiando rápidamente a fondo del reino inglés. Curioso. Interesante, ¿verdad? El antiguo Jorvik ahora es Inglaterra. Y son este que es. Nórdico. Curioso. Y nuestra zona peninsular, pues bueno, poquito a poco va adquiriendo relevancia. Nuestra idea es alcanzar la zona del resto de lo que es Castilla, ¿no? Vamos a casar a esta chica, a esta que es nuestra... A ver, pues esta va a tener menos opciones, evidentemente. Pero aún así, pues nos interesaría casarla con alguien que nos dé una buena alianza. Pero vemos que no tiene demasiadas posibilidades. Así que vamos a hacer una cosa. Y es que como esta tiene, por ejemplo, buena intriga, vamos a casarla con alguien que quiera tener un matrimonio matrilineal. ¿Cómo podría ser este, que es nuestro primo? O este. ¿Qué parece más interesante? Yo creo que este, ¿no? Aunque sea más mayor. Venga. Vale, pues venga. Aquí los ejércitos del sultán, peligrosos siempre.
Y nada, vamos a ir cumpliendo añitos. Tenemos 52 ya, estoy a punto de cumplir los que son necesarios. Por cierto, este hombre todavía no se muere, es increíble. Lleva 80 años intentando ser asesinado. Y sin embargo, nada, no quiere morir con esta con esta fuerza que tenemos en el plot. No entiendo yo muy bien. Por cierto, no tenemos ningún... Nada, vale, sí. No tenemos ningún tipo de petición de préstamo. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar la ciudad Tudelana. A ver si se completa en vida de aquel señor Eneco. Lo cual nos vendría pues bastante bien. Habrá que ir pensando en ya soltar estos territorios a algunas personas de nuestra entera confianza. Pero de momento creo que los voy a seguir entregando a nuestros herederos para volverlos a recuperar hacia el reino. En este caso pues sería a este, a Eneco Otchez. Que bueno, no tiene mala pinta. Uf, es arbitrario, no me gustan las personas que son arbitrarias. Eso pasa por no poder educar a nuestros propios nietos y siguientes herederos. Pero claro, si lo hacemos, tenemos que dejar de darle esto a nuestros hijos. ¿Y eso por qué no me interesa del todo? Porque sí que me interesaría recuperar estos territorios del ducado completo. Este, antes de poder conseguir la totalidad de... O sea, antes de ir dando los condados de por aquí. Pero claro, eso significa declararle la guerra al francés. Y eso ahora mismo pues no está a nuestro alcance. Lo suyo es que le salieran aquí rebeliones, que lograsen la independencia y después nosotros pues les atacásemos. Por cierto, no sé si somos aliados del francés. No. Problemas. Anda, mira. Pues este creo que era... Nada, simplemente me parece que es su hijo. No sé. Vamos a sacar a nuestras tropas aquí otra vez. Están siempre molestando. Vaya, vaya. Vienen aquí un montón de problemitas. Pero bueno, les vamos cazando y aniquilando. Ahí está. Volvamos a Burgos. Bueno. Nuestro siguiente objetivo en cuanto a construcción, pues quizá ya fuese ir mejorando un poquito la propia ciudad de Burgos. Que veis que algunas... No entiendo algunas formas de mejora. Como veis, por ejemplo, construir el barracón de nivel 4 son peores que los barracones de nivel 3. No entiendo muy bien cuál es la utilidad de eso. Entonces hay que ir teniendo mucho cuidado para no equivocarte. Y más molestos de estos. Bueno, como veis, son rápidamente masacrados. Por cierto, lo hemos subido esto al... No, está bien, está al 3. Bueno, aquí cada vez los territorios cristianos en la península son cada vez más reducidos. Nos estamos quedando nosotros solos. Y eso es un problema porque el musulmán dirigirá toda su atención a nosotros, claro. Así que hay que aliarse con el francés. Vale, el Kaiser gana. A ver, ciudad de Tudela completada. Llamada a las armas contra el King Harald. ¿Qué será? Pues este de aquí. Un rey ya más potente. Pero claro, el Oberlotaringio. Vaya reino raro tiene este hombre. Por aquí, por aquí. Vamos a aceptar, ¿no? Vamos a aceptar la conquista de Skane. Y tenemos ya la ciudad de Tudela. Vamos a ver a quién le podemos dar la ciudad de Tudela, que es Valtierra. Y lo de antes, bueno, pues buscamos en nuestra religión, en nuestra cultura, aquí, que no sea hombre, o sea, que sea hombre y que no sea gobernante. Y se lo podemos dar, pues, por ejemplo, a Dato, ¿no? Parece bastante buen candidato. Dato, bueno, pues se lleva bastante bien con nosotros. Vamos a darle un título, la ciudad de Valtierra. Epa, no, esto no. Ciudad de Valtierra, perfecto. Ahí está.
Pues, vaya ejército que has sacado aquí el Oberlotaringio. Pues ahí tenemos nuevos familiares. Par de gemelos, parece. Nuevos personajes de la dinastía Íñiga. Bueno, sí, vamos a pagar. La piedad ahora mismo, pues nos vendría bien para aumentar nuestra puntuación. Tenemos ya 55 añitos, vamos a empezar a pensar en hacer cosas un poquito más duras. Para eso vamos a buscar, no en aquí y aquí. Pero necesitamos saber quiénes son gobernantes, ¿vale? Por ejemplo, ¿quiénes no son castellanos? Todos estos. Vale, pero nos interesaría ahora quizá quitarnos a este tío de en medio. Si la presionamos, tenemos un 57% y disminuirá toda la opinión de todo el mundo en un 40%. Es bastante. Y si le quitamos el título, menos 80 de todos, menos 20 de todos los demás. Pero también habría que quitarle todos estos. Con lo cual, lo suyo es que le aprisionemos. Vamos a ver qué pasa. Vale, se ha levantado en armas. Así que vamos a llamar a nuestros aliados. Y en principio no deberíamos tener problemas. Lo que vamos a hacer es mandar esto aquí y empezar a sacar tropas. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Todos vamos aquí, Guipúzcoa, o sea, Navarra, perdón. Y en Navarra sacaremos nuevos ejércitos. Bueno, podemos ir sacándolos ya, la verdad. Vale, el sacro emperador viene y nos declara la guerra al francés. Ah, no, el duque de Narbona, qué susto. Vale. Bueno, pues tendremos que hacernos con ambos. Vamos a sacar a nuestros ejércitos de aquí. De hecho, vamos a sacar ya todos nuestros ejércitos. Y este, pues que se venga aquí, ¿no? Vemos que el ejército francés no está nada mal. No, este que venga aquí directamente y estos que vayan por aquí. Vale, se ha muerto nuestra esposa. Así que tendremos que colocar a otro Stuart. Que será, pues, Dato, por ejemplo, ¿por qué no? Y que siga investigando tecnología en Burgos. Vámonos todos aquí, a Tudela. Porque parece que están viniendo los ejércitos aragoneses. Y ahora ya parece que no. Vamos a ver, ¿esto con quién tiene río? Con Navarra, con Huesca y con Tudela. Pues habrá que atacar de todas formas a través del río. Ya se están empezando a enfadar nuestros vasallos. Lógico. Pero bueno, de momento pues no es demasiado preocupante. Vamos a ver si podemos cazar el ejército de este hombre. Aunque quizá también sería interesante cargarnos a este. A ver, no, investigación tecnológica. Militar, bueno, pues como siempre, infantería pesada, claro. A ver si podemos. Ahí, le hemos cazado. Nos va a causar bastantes problemas. Pero espero que no sean excesivos. Tiene bastantes soldados este hombre aquí. A lo mejor tenemos que llamar mercenarios, aunque sea solo por unos instantes. Vale, se ha muerto Joffrey, buen Spymaster. Y encima ha sido asesinado. Curioso. Pues, ¿a quién podríamos colocar? ¿A Nuño? Sí, podría ser una opción. Y que se venga a aquí, que es donde estábamos intentando montar, a ver si ya por fin lo conseguimos. Vale, el ejército aragonés parece que ha caído en desgracia. Vamos a por ellos. Tenemos un 73%. Breve terminaremos con sus aspiraciones. Pero ahora, claro, tenemos aquí un ejército de 8.000. Vámonos aquí a ver si nos atacasen. Y mientras conquistamos. Sería lo suyo. La verdad, que nos atacasen nos vendría muy, muy, muy bien.
Aquí estamos sufriendo algunas bajas de desgaste. ¿Y este qué quiere? Quiere el condado de Navarra. Tenemos un 87% aquí ya. Está a punto de conseguir la victoria. A lo mejor tenemos que esperar a conquistar lo que es Jaca, que es su capital ahora mismo. Por cierto, por lo menos tenemos aquí esto que sigue en efecto. Eso nos viene muy bien. A ver si lo podemos conseguir en vida. Y lo bueno es que nos quitaremos por fin de en medio al duque de Aragón. Este hombre, pues, a lo mejor le permitimos conservar su condado, ya veremos. Es de la dinastía Íñiga, lo cual nos viene muy bien. Ya os digo, me gustaría que todos los castillos del reino estén gobernados por la dinastía Íñiga. ¿Será fácil? Pues no, evidentemente no va a ser nada sencillo. Pero yo creo que sí es posible. Vamos a ver si aquí les quitamos todas sus ciudades en Vendôme. Pero claro, tenemos el problema de que ellos lo que tienen que hacer es conquistar Navarra. Y si les dejamos, pues bueno, nos van a ir quitando puntuación rápidamente. Y sobre todo lo que me preocupa es el sultán. Que el sultán aproveche este momento de excesivo gasto militar para atacarnos y sin estar aliados con el francés, puede ser un grave, grave peligro. De hecho, yo creo que a partir de nuestro próximo hijo vamos a ir entregando todos estos condados. Quizá menos el más importante, que será Évreux. Nos vamos a quedar con Valle y con el ducado. Y entregaremos Mortain, Alençon y Évreux. Vale, ya hemos acabado con una de nuestras guerras. Eso nos viene muy bien. ¿Y dónde está el ejército de estos hombres? Ha tenido que irse a otro lado. Vale, pues perfecto. Conquistaremos Navarra y después iremos a su capitalía. Vale, pues Nuño también ha sido asesinado. Joder, este tío es poderosísimo. Nos ha asesinado ya a tres, me parece. Pues habrá que colocar a ¿quién? A Arias. Sí, pues Arias, alcalde de Santander. Y aquí. Perfecto. Bueno, estamos a punto ya de conquistar esta zona. Por cierto, este que se puede venir ya para acá, ¿no? No, yo quiero que me mejores las relaciones con el francés. Mira, ahí están los ejércitos de Narbona. Y va a cargarse estos pequeños ejércitos que tenemos por aquí. No vamos a poder hacer nada, estamos muy lejos. Conquistaremos Navarra y nos quedaremos en Navarra. Vale, ahí está, guerra terminada, ofrecer paz, que básicamente le va a quitar 200 de prestigio y se va a quedar aprisionado. Bueno, pues vamos aquí a Navarra. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar desterrarle, ¿no? 60 de opinión de todos nuestros vasallos, pero bueno, ahora mismo eso no nos interesa. Podemos tomar una decisión importante. Sí, pero ahora mismo no nos interesa. Vale. Somos duques de Aragón, condes de Sobrarbe y condes de Aragón-Garaya. Vale. Bueno, estos hombres han perdido bastantes soldados. Cuando tengamos esto, vamos a ir a Dax, que parece ser su capital. Tiene un territorio importante este duque. Pero por supuesto, primero hay que conquistar Navarra, faltaría más. Vale, Iruña es nuestra, todo es nuestro, y vamos a Dax. Esto va lento, la verdad, va bastante lento. De hecho, vamos a irnos aquí a Dax, a reunirnos con todo nuestro ejército. No me gustaría que nos pillasen a ese pequeño ejército por separado. Y bueno, pues en breve estos irán perdiendo puntuación.
A ver, aquí tenemos otro castillo que la Jauría creó el este. No es de aquí. Anda, ¿y esto es cómo han llegado hasta aquí? ¿Por aquí? Pues no nos hemos fijado. Bueno, aquí tenemos bastantes soldados. Vamos a reunirnos todos en un solo ejército. E intentamos atacar. No sé si vamos a tener ventaja. Estos son montañas y eso pues lo convierte en peligroso. Por aquí todavía hay algunos ejércitos que no sé si están viniendo o están aquí con sus propios problemas. Tenemos 10.000 hombres contra 7.000. Quizás sí sería momento de atacar. Cargarnos todo su ejército sería prácticamente ganar la partida. Quizás vamos a esperar a conquistar Dax. Se está demostrando bastante complicado, la verdad. Supongo que será un tema de composición del ejército también. Diferentes tropas pues también tendrán valores de asedio, no lo sé, la verdad. Por cierto, ¿este está aliado con alguien? No, es el solito, ¿no? Vale. Ahí están los malditos vikingos. Por cierto, eso tiene montaña, río con Dax, con Árava, con Logroño, con Tudela, con Aragón y Garaya, Guipúzcoa y Bern. O sea, con todo. Vale. Asedio Tafalla perdido. Bueno, aquí vienen más ejércitos. Enseguida nos vamos a atacar Narbona. Ejército de Alvar de Narbona. Pero primero quiero conquistar Dax. A ver si estos llegan. Al principio están ahí. A ver, No. Esto. Y aquí, pues lo de siempre. Diligentes, perfecto. Vale, pues vamos a atacar. Vamos a atacar con todo nuestro ejército. Oh. Vale, pues se ha acabado la guerra. Pues vamos a volver y atacar ya de paso a estos. Y ahora, pues a destruir todas nuestras levas. No hemos perdido demasiado. Hemos perdido unos 2.000 hombres. Y ahora, pues lo suyo sería... De hecho, vamos a esperar y no vamos a entregar los territorios de aquí. Porque prefiero que lo haga nuestro hijo, simplemente. Vale, vamos a mirar qué castillos no están en nuestras manos. Aquí sí están en nuestras manos, este no. Con lo cual, a este le vamos a revocar el título. Sale más sencillo. Vamos a colocar nuestros ejércitos aquí. Y todo el mundo se va a cabrear muchísimo con nosotros, pero si no tenemos vasallos, pues tampoco se van a enfadar tanto. Es lo fácil. A ver, esto hemos dicho que los tres son nuestros, perfecto. Este no, así que lo siento mucho, pero revocar título, ahí está. Y enseguida nos dirá... Vale, pues ya está. En Vizcaya no hay más castillos, en Árabe no hay castillos, Guipúzcoa, Navarra, estos. Son Íñigos. Vale, pues a este no hay intención de molestarle, aquí nada, aquí nada y aquí nada. Pues vámonos al norte. Aquí a Mochten, que hay un castillo. Del de Aranda, del Duero, pero este tío ¿por qué tiene un castillo? Pues hay que quitárselo. Y le vamos a quitar ¿cuál? A ver, Aranda, aquí está. Este hombre tiene Aranda y Jaurería Don Front. Pues le vamos a quitar las dos, simplemente. Así que la aprisionamos. Vale, pues cae en rebelión. Sí, no, que se queden ahí. Y evidentemente, pues ahora no tenemos Marshall. Que sea, pues Tello, está bien.
Estamos haciendo una serie de tonterías muy grandes, pero me gustaría tener las cosas bastante, bastante... Mira, ambición completada. Sí. El gremio de carpinteros, y vamos a ver qué opción podemos elegir. Enamorarse, nada. No, pues ya nos quedamos sin ambición. Tenemos bastante edad. Me gustaría dejar las cosas solucionadas. No sé si va a ser posible. A ver, este hombre tiene aquí cuántas tropas. 349. Bueno, pero está cayendo su moral rápidamente. Es una ciudad. Y además recién hecha. No entiendo para qué le dimos a alguien que iba a heredar una ciudad. Eso fue un error bastante gordo. Pero bueno, la guerra va a estar prácticamente ganada rápidamente. Luego nos iremos allí, le quitaremos su otro título y punto. Bueno, ya está, venga. A ver, sí, a impresionarles a todos. Y ahora, ya está, ganada la guerra. Vale, pues venga. Y vamos a ir mandando nuestro ejército hacia el norte. Alcalde Ramón le vamos a desterrar. Vale. Y ganamos nuestros nuevos títulos. Estamos forrados a títulos que tendremos que ir entregando. Vamos a ver. Aquí en Mokten esto es nuestro. Y esto es de nuestro hijo. Vale, perfecto. No. Esto no tiene castillos. Aquí hay dos castillos. Y en Valle hay un castillo. La Llorería Creul. Y a este hombre no le podemos... No. A este hombre tendremos que... Vale, y ahora aprisionar otra vez. Ah, vale, es que este no es nuestro vasallo. Bueno, pues entonces habrá que esperar. Habrá que esperar. Pues nada, volvemos con nuestro ejército. Y nada, ya a esperar la muerte, simplemente. Y llamar a la familia del escondite, sí. Ah, mira, esta sí la podemos entregar, pero yo creo que va a ser más interesante esperarse. No. Y colocar a este hombre, Ochoa, de momento, de Marshall, aquí a mejorar nuestra tecnología. Y he dicho que os vengáis. Que... Y nada, vamos creciendo en nuestro dinerito. Quizás sería el momento de hacer algo aquí, en la propia ciudad de Burgos. Por ejemplo, la librería del castillo. Bueno, un aventurero de la casa Íñiga. Que está en Lugo, curioso. Aquí en el Sheldon de Lugo, porque ya no es... Cristiano, como veis, a estos hombres pues les han dado una paliza tan brutal. Y los próximos seremos nosotros, no hay que engañarse. Hay que construir un reino poderoso porque... Sin duda ninguna, nos van a atacar en breve. Cuando heredemos esta zona, me gustaría poder deshacernos aquí de los no... no euskeras, por ejemplo estos... Ah, mira, este sí es euskera. Quería decir de los no íñigos. Sería lo ideal. Pero claro, eso sería darle a nuestro hijo ya bastantes problemas desde un inicio. Le aumentaría la tiranía un montón desde el principio. Pero bueno, quizás son 5 años. Hacerlo todo de golpe no nos vendría mal. De hecho, vamos a mandar nuestro ejército al norte. Aquí a Valle. Cuando heredemos, pues lo vamos a hacer todo de golpe. Vamos a quitar todos estos castillos. Que son básicamente este de Geul y estos dos, ¿no? El de Ivry y el de Verneuil. Y después entregaremos todos los castillos, empezando por las baronías y después los condados, a la casa Íñiga. Y como dije, pues nos quedaremos en principio con Valle. Aunque no podemos usurpar el título de duques.
duques de Normandía. Tiene tres, no tiene cuatro este hombre. Y es francés. Así que nos podemos ir olvidando. Lo mismo va a pasar aquí con nuestros prisioneros, muchos prisioneros que tenemos. No vamos a liberarlos todavía porque no nos interesa. Mira, esta sí, por ejemplo, la duquesa de Narbona. Nos puede dar algo de dinero. Por 10, bueno, pues vale. Son 35 minutos ya, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. En este momento no está pasando nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.